bienvenidos. Estamos aquí en el restaurante Grill Casa Carmelo, para ser la cantera número 2. Como ustedes ven, estamos en primera línea de la playa. Ahora, desde hace un par de meses, hemos puesto una mesita fuera en la avenida, donde la gente puede tomarse sus copitas o también comer si le apetece, para que así también en la sobremesa, por si quieren echarse un cigarrito. Y les invito a que vean el restaurante. En primer lugar, les vamos a enseñar el comedor. Un comedor donde hay una capacidad como para aproximadamente unos 80 comensales. Llevamos aquí desde el año 89, vamos a cumplir ahora en diciembre 23 años. Somos una referencia en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Los dueños son don Nicolás y don Carmelo Ortega, que son hermanos. Uno de ellos venía ya del Pampa Grill, que es precisamente el primer grill que ha existido aquí en Las Palmas de Gran Canaria, era casi 50 años. De encargado llevo 14 años y estuve anteriormente 6 de camarero. O sea, yo inauguré aquí y llevo ya unos 20 años aquí. ¿Cuántos empleados son aquí? Aquí somos 14 compañeros. A pesar de la crisis, pues más o menos el restaurante se va manteniendo y la plantilla seguimos la misma de hace unos buenos años. Bueno, Antonio, esto es un lugar extraordinario porque tiene unas vistas... Tiene una vista única. Le puedo decir además que los clientes reservan y te reservan con vistas al mar. O sea, es una pelea continua por siempre pelearse por la mesa de la ventana, que es la que al cliente le gusta, por las vistas incomparables que tiene el paseo de las canteras. Bueno, de todas formas, en cualquier lugar donde se sienten... En cualquier lugar pueden disfrutar igual, sea el que sea, pero bueno, siempre la ventana siempre trae más. Sí, aquí clientes nos viene de todo, nos viene gente de aquí de las islas, nos vienen de la península, nos vienen extranjeros en la temporada, ¿no?, que empieza ahora, en octubre. También te vienen, en verano te vienen mucha gente de Mauritania, muchos moritos, y también tenemos mucha clientela coreana y buena gente de paso. Tenemos una clientela muy, muy amplia. Aquí estamos en el bar, donde la gente viene a tomarse algo, a picar algo, y también es para cuando el restaurante está lleno, pues para que la gente espere aquí, se tome algo mientras le preparamos la mesa. Le voy a presentar al compañero aquí responsable de la barra, Musta. Bueno, estamos aquí en la zona del bar, donde se sirve y se corta el jamón. El jamón este es de bellota, pata negra de calidad. Y aquí los clientes suelen pedir mucho el jamón porque es un jamón muy bueno. Aparte del jamón tenemos aquí el quesito manchego, el quesito canario, también ponemos unos taquitos de jamón, jamón del bueno, de bellota. Y además se pega, ¿eh?, al plato. No sé qué, esto de calidad. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la cocina, donde le voy a presentar aquí a los compañeros, Óscar y Arturo, y les dejo con ellos. O sea, me llamo Óscar, la parte mía aquí en Casa Carmelo es la parte fría, la parte de las ensaladas, ensalada del cuarto frío. Y bueno, lo mío es los pedidos de cuarto frío, los primeros platos que me piden los compañeros para los clientes. Normalmente siempre trabajo en este estilo. Es la ensalada de Casa Carmelo, que es uno de los platos principales de la casa. Escarola, berros, este tomatito está fresquito siempre. Lo hacemos aquí en Casa Carmelo, hacemos aguacate con gamba, los cócteles de gamba, y luego melón con jamón, espárrago con salsa y prácticamente esa base. Luego le ponemos salmón ahumado de Noruega, que es... Siempre ha estado aquí en esta, siempre ha llevado la ensaladita esta. El que quiera comer bien sabe que en Casa Carmelo lo vamos a atender divinamente. Hola, buenas tardes, aquí estamos. Trabajando un ratito, ¿no? Trabajando un ratito. Bueno. La gamba, el ajillo, bacalao a la riojana. ¿Cuál es el pan más fino? Sí, el cherni a la plancha, que eso la gente que te gusta mucho. Pues vamos a poner. Primero el bacalao a la riojana. Aquí solemos preparar el vacío que ha sacado del solomillo, el cual voy a mostrar. Esto es el solomillo pelado, tiene todavía su cabeza, la punta del lomo que resta, el vacío que ha sacado del mismo solomillo y después la cabeza del solomillo que la abrimos así para poner con salsa. La carne procede de Uruguay. Es la mejor carne que estamos encontrando en este momento, de mejor calidad.
y llevamos algunos años ya trabajando exclusivamente con carne uruguaya. Aquí la carne estrella, estamos trabajando con el solomillo y el entrecó. El plato se compone de la respectiva carne y una papa sancochada y un pimiento, lo cual es la guarnición estrella. Aquí está ya elaborado el plato, el solomillo pimienta y el solomillo ciruela. Pimienta y ciruela. Aquí en Casa Carmelo llevamos 23 años, que es el tiempo que lleva abierto. Se abrió el 8 de diciembre del año 1989. La sal y el fuego son los principales ingredientes para un buen asado. Simplemente el toque especial es el que el cliente pide. Si el cliente pide una carne muy poco hecha, pues hay que procurar llevársela tal como él quiere y le gusta. Normalmente lo que tenemos de cordero son las chuletillas de cordero, son tres corderos que vienen en la semana. La paletilla y la pata es asada al horno y se sirve al cliente con papas panaderas. Y la chuletilla pues se hace a la barbacoa, a la brasa. La mesa número 32, señores. Esto es una maravilla. Muy amable, muy amable. Muchas gracias. De la península viene uno a bien comer aquí, bien comer. Yo vengo aquí con mucha frecuencia, sobre todo con mis hijos y mi familia, porque la carne es exquisita, ¿no? Y sobre todo el servicio es espectacular, ¿no? Tiene un servicio muy bueno y la verdad es que si comparamos la relación calidad-precio, es uno de los mejores sitios que se puede comer. Para mí este restaurante es una referencia para aquí en Canarias, para toda la gente. El servicio es fantástico, la comida muy rica, porque tiene muchas cosas también canarias, típicas de Canarias. La comida riquísima, me encanta estar aquí, la casa Don Carmelo siempre, como dice mi marido, una referencia para las personas y pasamos aquí un rato muy bueno. Este es un flan recubierto con coco. Y esto es un tiramisú de la casa a la canela y el ron. Tendríamos la macedonia de fruta de la casa especial con un tiramisú recubierto con ron y chocolate. A la canela un ron recubierto con coco, especial de la casa. Estamos en la bodega. Esto es una parte anexa al restaurante. Nosotros aquí tenemos como unas 100 marcas de 100 caldos, distribuidos más bien en vinos de Rioja, Ribera del Duero y vinos del país, vinos canarios. La bodega está a temperatura de 16-18 grados, que es lo que requiere el vino. La tendencia aquí es más bien al vino tinto, porque el restaurante, la base es la carne, ¿no? Tenemos grandes reservas, hay reservas, crianza y roble. Hombre, el vino más solicitado es el Rioja. El Rioja es el que más solicitado. El Ribera del Duero ahora también le está comiendo mucho el terreno, prácticamente ya están igualados. Y bueno, después hay gente también que quiere probar el vino nuestro, ¿no? Vino de aquí de Canarias. Estamos gozando de la comida canaria, que nos encantan las papas arrugadas, estamos muy contentos con el servicio y con la gente, que es muy cariñosa y muy amable. La carne de aquí estupenda, y el pescado también, muy rico, el servicio también, muy bueno, y sobre todo la manga que comimos el otro día, muy buena. Aquí hemos estado encantados, vinimos la otra noche, somos de la península, de Madrid, la mayoría de nosotros, menos aquí tres oriundos que están por allí. Y nada, estamos encantados, nos parece que es un referente de carne buenísimo y hemos venido a comer chuletón y carne. Este es excepcional. Estar aquí comiendo, viendo la playa, me parece que es excepcional. Pero luego, esto no se encuentra en Madrid. Estamos muy encantados del clima, del lugar y del servicio. ¿No? ¿Me quedé así? La carne, me gusta también la ensalada, el tomate y la papa. Bueno, el último paso que nos queda ya es pasar por caja y presentarle al compañero de la caja. Buenas tardes, soy Armando, me ocupo del control de caja y de la facturación. De una mano también Antonio con la recepción de clientes, para su ubicación posterior en las mesas. Y atiendo
esperando las llamadas telefónicas de las reservas que se hacen todas por teléfono. Bueno, pues esto ha sido todo. Les acompaño a la salida y nos despedimos. Saludos y hasta la próxima. Bueno, señores, muchas gracias por la visita. Y a todos los que ven al programa, les animo a que nos visiten, que van a comer muy bien aquí en nuestro restaurante. Les espero. Hasta pronto. Efectivamente, la tradición nos remonta a muchos años atrás, donde los bodegueros y viticultores, la víspera de San Andrés, o sea, el día 29 por la noche, incluso el 30, pues abrían las bodegas y probaban el vino nuevo, el vino de la última cosecha. Nosotros en la Casa del Vino lo venimos celebrando desde que se abrió al público, desde el año 95, y antiguamente hacíamos dos fiestas, una, digamos, el descorche oficial, en el que los bodegueros se juntan con los medios de comunicación y con las autoridades, y otra fiesta más popular que es como la que estamos celebrando en el día de hoy, ¿no? Para que el público en general, los aficionados al mundo del vino, pues puedan venir aquí, ¿no? Aunque lógicamente estos días son días en que muchas personas van a las pequeñas bodegas a celebrarlo a nivel particular, a nivel familiar, ¿no? No cabe duda que en la isla estos últimos años ha experimentado un aumento y una mejoría en los vinos impresionante. Prueba de ello son, pues, los reconocimientos que le están dando nuestros vinos, tanto a nivel nacional como internacional. Estos días salen al mercado los primeros vinos, normalmente son algunos blancos afrutados, algún rosado y sobre todo los tintos maceraciones carbónicas, ¿no? Que son los primeros que salen al mercado. Pero no cabe duda que la variedad luego va aumentando a lo largo del año. Nosotros aquí en la Casa del Vino hay épocas del año que llegamos a tener más de 400 referencias entre marcas distintas de las 5 denominaciones de origen y tipos distintos que elabora cada bodega, ¿no? ¿Cuáles son los vinos más solicitados? Pues ya depende. En principio, en vinos blancos, la gente va siempre más a los vinos, lógicamente, del año. Estamos hablando ya de esta cosecha, tanto blancos afrutados como también blancos secos afrutados. Luego también los rosados, están muy de moda los rosados afrutados, que son más bien semidulces. Y luego ya los tintos de maceración carbónica y, lógicamente, también vinos tradicionales. Un poco en general, un poco de todo. Que me estoy iniciando en esto del vino ahora. Acabamos de hacer un curso de catas y la experiencia es bastante interesante. Estamos probando distintos tipos de vino. Empezamos por los blancos, rosados y ahora estamos con el tinto. El vino tinto, pues, bastante agradable. Sí, yo creo que es una... Bueno, que todo el mundo está un poco, ¿no?, con la iniciativa de emprender un poco conocer el vino, sobre todo el vino canario, ¿no? Que hasta ahora, bueno, pues ha pasado un poco desapercibido. Nuestros padres, nuestros abuelos son los que conocían un poco de vino, y ahora la gente un poco más joven, bueno, pues están intentando conocer y estudiar un poco más el vino, sobre todo de Canarias, ¿eh?, que es muy importante. Hombre, este año lo estoy viendo muy bien. También es verdad que el tiempo, lo que es el clima, le ha ayudado a buenas cosechas este año, aunque ha sido un año seco, y parece un contraste, poca lluvia, mucha uva y buena uva, aunque así a la simple vista parece, ¿no? Pero los vinos que he probado de este año, lo he visto muy buenos, buenos aromas, buenos tal, bien, yo lo puedo, una valoración alta. Ha llegado el momento en que los vinos de Tenerife están a un nivel en que pueden competir con vinos de otras regiones vitivinícolas españolas o europeas.
Bienvenido a la Catedral del Jamón. Estamos en Candelaria, en la Avenida Marítima, número 32, en Caletillas, y les invito a que conozcan mi casa. Bueno, pues la profesión llevo de que casi de que nací. De que nací, que bueno, pues empecé en Madrid y luego pues hemos estado por aquí. Aquí en Canarias llevo 40 años. Entonces me conocen por todo Santa Cruz, La Laguna, y gracias a Dios, pues aquí llevo pues 4 años y pico, ya agradeciendo pues que los clientes me sigan aguantando, y ahora que estamos cerca de Navidad, pues que se acerquen por aquí, que le vamos a invitar a probar esos jamones de mi tierra, Salamanca y Jabugo, por supuesto. Nos gusta mucho porque, aparte de sentirnos como en casa, porque nos tienen un trato muy familiar con nosotros, pues comemos muy bien. Hay otros sitios en los que hemos ido y hemos pagado mucho más por un jamón que no tiene la calidad que tiene el jamón que sirve Ángel. Pues sí, tenemos una buena cantidad de jamones de Extremadura, que de mi tierra, Salamanca y Jabugo. Tenemos alguna paletilla ibérica, algún jamón de reserva. Bueno, ya veis cómo tenemos para estas fechas, para llenar la despensa. Bueno, pues aquí a Teneri, que es mi mejor empleada, porque lleva ya con nosotros 1 año y pico, así que es la mejor. No es un trabajo, más bien ya es como una casa de familia. Todos nos llevamos bien, trabajamos bien, reímos, tenemos buenos ratos, malos ratos, pero lo llevamos. ¿Qué tal, jefe? Bien. Como jefe que es, bien. Tiene su pronto, pero bien. Épocas que andamos así como apuradillos, pero sí se llevan jamones para su casa, para sus despensas, para tener siempre un buen jamón en su casa, unos buenos vinos, y bueno, que eso, que no debe de faltar un jamoncito en la despensa de donde sea, de donde estemos, estemos en La Laguna o estemos aquí, que es donde estamos, en Caletillas. Me acaba de llegar mi hija, que estábamos esperando hace un buen rato, y bueno, es Yurenita Blázquez. Con lo cual, pues bueno, pues ella les contará un poco, mi hija, cómo le va aquí en nuestra casa, que llevamos más de 4 años ya, ¿verdad? Sí, me gustaría en un futuro pues seguir los pasos de mi padre. Estoy aquí a gusto, trabajo todos los días. Uh-huh. Y nada, seguir trabajando. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Cómo enseña el profe? Bien, bien. Es un buen profesional, llevo muchos años trabajando en esto y espero que esté muchos años más con él. Le agradezco que se hayan acordado de nosotros, y a la vez invitar a todos nuestros clientes, nuestros amigos que pasen por la zona, a que vengan a probar nuestros jamones. Y nada más, gracias por todo. Bienvenidos, aquí estamos en Casa Pedro el Cruzantero, en la Cuesta de la Villa, en Santa Úrsula. Y nada, les invito a que pasen al restaurante y lo conozcan. Bueno, como ven, este es el comedor principal. Tiene un aforo de 80 personas y está prácticamente igual que cuando se inauguró el negocio hace 39 años. Pedro Cruzantero era mi abuelo. Ajá. Que sí, él pertenecía a la Cruzanta, y de ahí viene el mote de Pedro Cruzantero. Uh-huh. Bueno, tenemos toda clase de clientela. Tenemos de aquí, de la isla, y también tenemos muchos extranjeros. Uh-huh. Bueno, también tenemos gente que venían con sus padres, y ahora vienen ellos con sus hijos. El cliente, el que es muy cliente, pues siempre se hace una amistad con él,
y se trata, bueno, igual que a todo el mundo, ¿no? Pero siempre tienes el roce más del cliente que ha venido siempre de toda la vida. Secreto no creo que haya ninguno. El secreto me imagino que será la buena comida, porque si no hay buena comida no creo que venga la gente. Uh-huh. Y yo creo que el secreto, que no es secreto tampoco, es el atendimiento que siempre ha dado mi padre. Pues mi padre es una persona muy abierta, le gusta mucho el negocio y yo creo que eso ha sido el secreto que hemos tenido de mantener el negocio tantos años. Bueno, aquí está la cocina. Aquí está mi hermana Paqui, que es la jefa de cocina. Y ya les dejo con ella, que ella ya le cuenta los secretos de aquí. Bueno, estamos en la cocina. Yo y mi compañera Mari aquí haciendo la comida, el puchero, hay fabadas. Aquí estamos preparando todo, uno hecho y uno empezando a terminar. Uh-huh. Las papitas. ¿Por qué estoy haciendo con tiempo, Paqui, para servir? Sí, esto lleva su tiempo y su dedicación. ¿Y te ha enseñado a tus padres todos los secretos? Bueno, yo creo que le falta alguno. Algún secretillo le falta, pero sí, el toque creo que lo sabemos llevar. Está claro que el plato rey es el puchero. El puchero y el escaldón. El escaldón, claro. Después de un escaldón, pues el pucherito es lo que se sirve en la mesa, lo que los clientes suelen pedir bastante. Y se va poniendo cada cosita en su lugar y se sirve con cariño, ¿no? Pues mira, lleva carne, lleva batata, lleva papas, calabaza, bubango, col, habichuelas, piña, zanahoria. Un trocito de tocino, unos choricitos, un trocito de carne. El punto es el secreto. Yo creo que de la manera de hacerlo, ¿no? Que se reposa y se pone todo en su ladito y tal, pues todo se va haciendo despacito. Para el escaldón se le pone por encima la carne y el tocinito, sí, para darle sabor. Hay quien le pone mojo, hay quien le pone cebolla. Eso ya es a gusto del cliente. La comida es excelente. Nosotros llevamos viviendo aquí años ya, todos los sábados, porque es una comida casera, es una comida agradable, es una comida canaria y es una comida que nos satisface a todos, desde el gofio hasta las croquetas y lo que venga ahora. Así que estamos muy contentísimos con Pedro, porque nos atiende muy bien y es una persona muy agradable. Yo lo conozco hace más de 20 años. Pero a mí suele venir y le gusta. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que suele pedir? Y siempre que vengo pido el escaldón, parece buenísimo y lo que estoy comiendo ahora. Puchero. A veces varío por la rutina, pero prácticamente siempre es lo mismo, escaldón y puchero. Muy buena, la verdad que muy buena. Yo la verdad que la gastronomía de aquí no la conocía, pero y era un poquito reacia, pero con él aprendí bastante, bueno, y ahora me estoy integrando la gastronomía de aquí también. Pero de nosotros es solamente carne. Mira, por ejemplo, por aquí hay fabadas, que son también muy ricas, es un plato que los extranjeros se lo comen mucho. Las cosas de cuchara son bastante apetecibles aquí en casa. Luego hay papas arrugadas para los chicharros. Después tienes aquí, hay garbanzas también, que son caseritas.
Y luego tenemos un plato que también es de los muchos que se vende, que es arroz a la cubana, ¿no? Arroz blanco con huevos fritos, plátano frito, salchichas. El arroz a la cubana de toda la vida, ¿no? El de toda la vida. El de toda la vida. Arroz, huevos fritos, plátano y papa frita. Y papa frita. Sí. Como muy caserillo, ¿no? Bueno, esto todo la cocina ya, y los secretitos los dejamos para otro día porque ya es lo que hay así. Y mire, aquí está el jefe, mi padre, el padre de Domingo. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está? Muy bien, encantado. Bueno, ¿qué tal? Por aquí echando una ojeadita porque ya parece que no está muy no, ya, negocio, ¿no? Ya yo estoy retirado, solo le dejé esto a los muchachos. Espero que lo sepan llevar bien y que tengan suerte. Parece que sí, porque esto sigue funcionando bueno, hace 39 años, ¿no? Sí, es que yo les he enseñado algo, entonces el secreto todavía no. Porque el último palo se enseña, el último leñazo se da a última hora. Pero bien, ellos yo espero que sigan adelante. ¿Cuál es el verdadero secreto de aquí, Casa Pedro Cruz Antel? ¿Cuál es? Para que se mantenga durante 40 años. Bueno, hacer bien la comida y tratar bien a la gente. Y darle conversación y cariño y que se encuentren como si fuera en su casa. ¿Cómo está, doña Fiela? Muy bien, ¿y usted? Un placer saludarla. Igualmente. Bueno, ¿al frente aquí de negocio o también estamos...? No, yo ya voy dejando a la juventud. Que trabajen ellos, que ya yo he trabajado bastante. ¿Cuántos años ha estado aquí? Con 39 años. ¿Y usted no va a decir por fin el secreto de aquí? No, eso no se puede decir. ¿No? No, porque el cocinero es este. ¿Y él le ha contado el secreto a usted o no? No, ni me lo cuenta. ¿No? La madre se lo contó a él y ya se acabó. ¿Y en ningún momento soñando en voz alta no ha dicho nada? Nada, nada, nada. Solo lo que hago es lavar la verdura. Toda la verdura la lavo yo. La pongo en los calderos y a él se entiende.